Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, decirles que para mí es un orgullo doble porque se conjugan dos programas en los cuales somos parte. El Show Estudio y Trabajo, que es coordinado por la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo, justamente, y bueno, y la Comisión Uruguay Certifica, que también es presidida por la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo. O sea que tenerlos aquí en esta celebración para nosotros es un orgullo. Agradecer a los equipos de estos dos programas, porque esto es posible gracias a que la comisión, que es interinstitucional del Yo Estudio y Trabajo, hizo posible que ustedes hayan tenido la oportunidad de esta beca y, por supuesto, a las empresas que le dieron esa oportunidad. Comisión que está integrada por muchos organismos, algunos de los que tenemos acá, como el MEC y la ANEP también, INAU, obviamente, la UDELAR, hay varias instituciones que están vinculadas allí, el MIDES, el INJU, a través del INJU participan de esa comisión, pero bueno, ellos trabajan todos los días. Y como decían, bueno, los equipos técnicos también de la comisión de certificación, en particular, como decíamos recién, nombraba muy bien Guillermo, a Silvia y a Ximena, que además fue compañera de clase mío, les digo, en algún momento, ya hace unos cuantos años. Ximena. Contarles que para mí además es un orgullo porque, al igual que ustedes, a mí me pasó que a los 15 años tuve que empezar a estudiar y trabajar. Hice toda mi trayectoria estudiantil con ese doble rol, o sea que conozco del desafío de eso. Felicitarlos además por tener el coraje de hacer este proceso de certificación, porque esto de certificar también es como que nos toman un examen nomás. Entonces es un poquito de adrenalina, un poquito de desafío, siempre un poquito de miedo siempre nos da. Entonces tener ese coraje, esa valentía de hacerles, la verdad que es una cosa para felicitarlos. A ustedes que están aquí, pero también a todos los que participaron de este proceso, porque son cientos de jóvenes, mujeres y varones que han participado de este proceso de certificación. Certificación en tres habilidades blandas, que yo les diría que las habilidades blandas se van a ir transformando en habilidades duras, porque en un mundo donde en realidad nos vamos a tener que estar capacitando constantemente en competencias específicas, lo más importante va a ser esta capacidad que tengamos, capacidad de trabajar en equipo, capacidad de estar orientados a los objetivos y capacidad de adaptarnos al cambio, junto con esta otra habilidad de lo que tiene que ver con las habilidades digitales que, obviamente, como ustedes ya saben, en el futuro vamos a estar requiriendo todos. Así que son unas competencias que ustedes tienen certificadas que les van a servir para el resto de su vida. Y además felicitarlos porque esto no es un proceso, no es que les regalaron un papelito. Ustedes pasaron por un proceso que hizo un centro evaluador, que lo hizo profesionalmente, un centro evaluador que nos acompaña aquí, Manpower, pero no es que les regalaron papelito. Efectivamente, se evaluó que ustedes hubiesen adquirido esas competencias. O sea que eso quiere decir que ustedes, como decía muy bien Guillermo, algo que van a aportar toda la vida. Ustedes, eso que tienen, lo van a llevar y lo van a llevar en cada trabajo, y no solo en cada trabajo, en cada experiencia de vida que tienen, lo van a llevar. Así que felicitarlos por lo que han logrado y decirles que, bueno, que este es de algún modo el inicio de una carrera que seguramente va a ser exitosa para ustedes. Así que muchas gracias y felicitaciones.